Okay, hello everyone, can you hear me? Yes. Okay, perfect, great. All right. Okay, good evening, Felipe. How are you doing today? Good. You're doing good. Okay, that's really great to hear. All right. Yeah. So, yes, how was work today? Or did you go to work today? Yes. Okay. Okay. What do you do for a living? What do you do for a living, or what is your job? I am a security. A what? Security? Security? Yes. Oh, security work. Okay, that's great. Okay, that's really awesome. No. I am a sales, credit sales. Oh, credit sale? Yeah, okay. Okay, could you say that again, please? I sell the credit. Okay, I'm sorry, but your microphone doesn't sound very good. Tienes problemas con el micrófono, no sé nada muy bien. ¿Puedes escribirlo, por favor? Can you hear me? Yeah, I can hear now, okay? Yeah. Okay, perfect. So what you were saying, what's your job again? I am a ejecutivo. Okay, ejecutivo. Oh, executive? Security executive? Yes. Oh, security executive. Okay, that's great. Yeah. Okay, that's awesome. Hello. Okay, hello. Good evening. Okay, how are you doing today, Alison? I feel fine. Okay, you feel fine. Great job. You remembered. Okay, that's great. Right. So, Felipe, that's right. So, how do you feel today, Felipe? I feel great. I feel great. That's awesome. Yes. Okay, you remember. Great job. Okay, great job, guys. I give you an A+. All right. So, yes, Giovanni, hello. How are you doing today? Fine. You're fine. Okay, I'm feeling fine. Oh, I feel fine. I feel fine. Okay, that's great. Okay, perfect. So, then we have Roxana. Roxana, how are you doing today? I'm fine. How are you doing today, Roxana? You feel fine. Okay, I feel fine. Okay, I feel fine. Okay, you feel fine. Okay, that's great. All right, so I feel fine. That's what you should say. Okay, perfect. So, Maria, good evening. How are you doing today? Fine. You? I feel fine. Okay. I feel fine, or yes, I'm fine. But usually it's better to say, I feel fine today. Okay? I feel fine today. Yeah, I feel fine today. Great. So I feel fine is what we learned last class, okay? That's probably why you don't know. But yes, usually it's better that you say, I feel fine. Es mejor que digas, I feel fine, en vez de, I'm fine. Eso lo digo una clase pasada. I feel fine. Okay. Great. Awesome. Okay. And then we have, let's see who else is here. Betty, how are you doing today? How are you feeling? How are you feeling, Betty? Okay. What about you, Gloria? How are you feeling today? I am well. Okay, I'm well. I'm feeling well. Okay, yeah. I'm feeling well. That's great. Okay, perfect. Let's see what else we have here. Right, Betty, can you hear me? Can you hear me, Betty? Nada. Okay. Okay, so let's see. Roxana, was it? Okay. Okay, Betty, ¿me escuchas? Hi. Okay, perfect, yeah. Betty, how are you doing today? How are you doing today, Betty? Okay, so probably we're having some problems right now, okay? Don't worry. All right, so what did we learn today? Yesterday, guys? What did we learn yesterday? ¿Qué aprendimos ayer? ¿Qué se recuerda? What do you remember?
Allison, what did we learn yesterday? What? What did we learn yesterday? Mi día. No, ¿qué aprendimos ayer? What did we learn yesterday? Se lo digo en español porque... Sure, yeah, no problem. Yeah, sure. Okay. Las formas de expresarnos correctamente, las partes del cuerpo, cómo decir si estamos mal, enfermos, los diferentes tipos de enfermedades. Okay, perfect. So, let's see, the body parts, different body types parts, of diseases, parts. Different types of diseases, different enfermedades, diseases. Okay, how to say, how to properly say how you feel. Okay, so we learned yesterday the body parts, the different types of diseases, and how to properly say how you feel. Okay, that's what we learned yesterday. Okay, okay? Entonces seríamos the body parts, las partes del cuerpo. Okay, so we have partes del cuerpo, body parts, partes del cuerpo, body parts, diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Okay, y de último vimos cómo expresar cómo nos sentimos apropiadamente, de manera apropiada. Cómo expresarnos sobre la manera en que nos sentimos, cómo expresar de manera apropiada sobre la manera en que nos sentimos, de manera apropiada, sobre la manera en que nos sentimos, ¿ok? Entonces, esos son body parts, parte del cuerpo, different types of diseases, diferentes tipos de enfermedades, y how to properly say how you feel, cómo expresaron de manera apropiada sobre la manera en que nos sentimos, ¿ok? So, we said that it's better to say, dijimos que es mejor decir, I feel fine, rather than I'm fine, ¿ok? Es mejor decir, I feel fine, que I'm fine, ¿ok? Es más apropiado. Y pues eso es lo que aprendimos ayer, muy sencillo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos ayer? Por si les quedaron algunas dudas. ¿No? ¿Todo bien? Ok, perfect. So, we're going to start today's lesson, ok? So, first, I need someone to read, read to me the objective. Who wants to read it for me? Who wants to read the objective for me? Me. Okay, perfect. Please. By the end of this class, you will learn the names of common medication for health problems. Okay, perfect. So the names of common medications for health problems, okay? So los nombres de medicamentos comunes para problemas de salud. Tenemos health problems, problemas de salud. Problems, problemas. Health, salud. Okay? Medications, medicaciones. O medicamentos en este caso, okay? Perfecto. Entonces aprenderemos el nombre de medicamentos. Okay? Y bueno, aquí tenemos algunas cosas, ¿no? De medicamentos. Y vamos a ver dónde está la anotación. Aquí está. Primeramente esto. Antacid, ¿ok? What do you think this is? ¿Qué piensan que es esto? Antacid. What do you think this is? ¿Qué piensan que es esto? ¿Alguien me podría decirme? ¿Es como el Pepto-Bismol? Sí, ok, ya. Yeah. Exactly, that's like the American Pepto-Bismol, exacto. El Pepto-Bismol americano, ¿no? Okay, antiácido. Okay. Antiácido, okay. Okay, y luego tenemos aspirin. ¿Alguien sabe qué es esto? Aspirin. Sí, dolor de cabeza. Es muy fácil. Sí, dolor de cabeza, exacto. Okay, perfecto. Y luego tenemos muscle cream. Muscle cream. Es como metilo. Como metilo, ¿metilo qué es? Metilo es como mofal. Como mofal, o sea, es antiinflamatorio. Ajá, ok, perfecto, sí, antiinflamatorio, crema, definitivamente. O crema que utilizamos los deportistas antes de para calentar. Sí, definitivamente. O algo así. Sí, wow, perfecto, muy bien, sí. Esas cremas para sobar, que utilizan los deportistas, para esguinces, para desgarres, todo eso. Así es. Ok, perfecto, muy bien. Y luego tenemos el cough syrup. ¿Qué es cough syrup? Jarabes. Jarabe para tos, exacto. Jarabe para tos. ¿Alguien quiere saber? Es que tos se dice cough.
Cough. Okay, tos. Cough. Y luego tenemos syrup, jarabe. Cough. Okay, jarabe para tos, cough syrup, okay? Entonces, si cough syrup es jarabe para tos, ¿qué son los cough drops? Son pastillas. O más bien dicho, son drops como cápsulas. Sí, cápsulas, ok, cápsulas para la tos, ¿no? Entonces, muy diferente al jarabe, ok. Entonces, eran como cápsulas para la tos, ok, cough drops. Ok, perfecto. Y luego tenemos cold pills. Cold, no sé. Ok, cold pills. En este caso, cold no significa frío, ok. Porque cold también podemos decir, it's very cold. Ok, está haciendo mucho frío, pero también significa... Gotas para los ojos, ¿verdad? No. Sí. No. Esto, los eye drops. Gotas para los ojos, sí. Pero eso está después. Sí, exacto, está después. Esto sería gotas para los ojos, gotas para los ojos. Sí, esto sería los eye drops. Eye. Esas son también, no son cápsulas, ¿cómo les llaman a estas, hombre? En la punta de la lengua tengo, ¿no? Son siempre pastillas, pero son que vienen recubiertas. Sí, en ese caso sí, pero son más que todo como pastillas, cápsulas, sí. Son cápsulas. En realidad estas sí son cápsulas. Sí, estas sí son cápsulas, sí. Son pastillas. Ah, ok, sí, las otras son pastillas, estas son más cápsulas, ok. Ajá. Entonces estas son... como decimos, el cold también no solamente se refiere a algo frío, sino que se refiere a un resfriado. Resfriado sería cold. Entonces, pastillas para el resfriado. Ah, ok. Pastillas para el resfriado, sí. Es. Contra el resfriado, ok. Y las otras son cápsulas para... Para tos. Para la tos. Sí, para tos, exacto. Cough drops son para la tos, ok. Muy bien. Este gota para los ojos. Sí, y la gota para los ojos, eye drops. ¿Ok? Eye drops. Ok, perfecto. Entonces, levánteme la mano, raise your hand si toman Pepto Bismol o antiácido. Ustedes díganle a Pepto Bismol para que se me haga la imagen de qué, ¿verdad? No. Levanten la manita ahí los que puedan levantarla. Yo creo que no me oye. Ah, ok, perfecto, Gloria. Muy bien, perfecto. ¿Quién me escucha y no me oye? Yo. Ah, ok. Ok, sí. Ok. Entonces, el antiácido sería el Pepto-Bismol, ¿ok? Luego el Muscle Cream. ¿Quién utiliza Muscle Cream? Ay. Ok, you. Ok, perfect, great. So, it's a very important for you, ok? What about aspirins? Who takes some aspirins? Okay, Gloria, you take aspirins? Do you take aspirins, Gloria? Sometimes. Okay, great. Sometimes. Okay, so. Okay, I had to mute you all because there was a lot of noise. Okay. Okay, perfect. So we have yes. Yes, muscle cream. No la escuché, perdón. Ah, muscle cream. Esta es la crema para los músculos, se dice. Que es esa crema que se utiliza para los esguinces, para los desgarres y todo eso que tiene que ver con los músculos que utilizan los deportistas. Como lo que se conoce acá como Cofal. Cofal, sí, Cofal. Ustedes díganle Cofal, ¿ok? So, Cofal, Muscle Cream. Ok. Muscle Cream, Cofal. Muy bien. Entonces, aspirina, antiácido sería como Pepto-Bismol, antiácido. Cough syrups, jarabe para la tos. Cough drops como pastillas para la tos. Cold pills serían como cápsulas para contra el resfriado. Y eye drops, gotas para los ojos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esos son los medicamentos. ¿Quién utiliza eye drops? Who takes some eye drops? Ok, Elizabeth, thank you very much. What about cold pills? Pastillas para el resfriado. ¿Quién ha tomado pastillas para el resfriado en estos días? Ok, Genesis, Sandra, and Elizabeth. Ok, great. Awesome. And Genesis, how are you doing today? Very tired. Very tired? Okay. Yes, you had a lot to do at work, right? Yes. Yes, definitely. Okay. So, yes. Oh, Sandra Miranda. Okay, Sandra, you also take some cold pills? Unos pastillas para resfriado?
¿Me escuchas, Sandra? Sí. Okay, hola. Perfect. So, do you take some cold pills? ¿Unos pastillas para resfriado? Yes. Oh, okay. I see. Yes, so that's good. Betty, so you also take alcohol pills. Okay, that's great. And what about cough syrup? ¿Quién toma cough syrup? Jarabe para tos. Yo. Okay. Okay, me. Great. Okay, yes, I, me. Okay, great. That's good. Okay, perfect. So, as you know, everyone takes these medications at least once during their life, okay? Cada persona toma estos medicamentos al menos una vez en la vida, okay? Entonces, son muy comunes. Okay, entonces, veamos qué más tenemos aquí. Y luego tenemos, veamos. Yeah, whenever I have a headache, I take an aspirin. Whenever I have a cold, I take. Okay, entonces, lo siguiente, ya que identificamos los nombres, tenemos que utilizarlos en frases. Por ejemplo, whenever I have a headache, I take aspirin, okay? Cuando tengo un dolor de cabeza, me tomo una aspirina, okay? And actually, that's what I took today. Eso es lo que me tomé ahora, porque me dolía la cabeza, okay? I had a headache, so I took an aspirin, okay? So, whenever significa cada vez, o cuando, okay? Whenever significa cada vez, o cuando tengo, okay? So, whenever I have a headache, cuando tengo un dolor de cabeza, I take an aspirin. Decimos, I take, tomo. I take, tomo, okay? Tomo aspirina, tomo un antiácido, tomo a cough syrup, tomo, I take cough drops, okay? Cough pills, all that, okay? Entonces, whenever I have a cold, what do I take? ¿Qué tomo cuando tengo un resfriado? I take cold pills. Cold pills, great job, exactly. Cold pills, great job. Okay, so I take cold pills whenever I have a cold. Okay, when do you take cough drops? And this is when do you take cough drops? I take cough drops. Whenever I cough, okay? Whenever I cough. Cough, yeah, tos, you said that is cough. Okay, so I take cough drops whenever I cough. Okay, tomo pastillas para tos siempre que toso, ¿no? Bastante obvio. Okay, So these sentences are very easy to construct. Son bastante fáciles de construir estas oraciones. Okay, porque obviamente, ¿cuándo toman aspirina? Cuando tienen dolor de cabeza. ¿Cuándo toman jarabe para tos o pastillas para tos? Cuando tienen tos. ¿Cuándo toman cold pills? Cuando tienen un cold o un resfriado. El mismo nombre lo dice. Okay, entonces, sí. How do you say tengo dolor de cabeza? I have a headache. Aquí te tenemos, ¿ve? I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Eso es lo que está diciendo. Cuando tengo dolor de cabeza, me tomo una aspirina. ¿Ok? Dolor de cabeza. So, I have a headache. Headache significa dolor de cabeza, ¿ok? Headache, exacto. Y podemos utilizarlo también, podemos stomach ache. Y podemos utilizarlo para varias enfermedades, ¿ok? Para varios síntomas. Ache significa dolor. Y head es lo que especifica qué. Cabeza, estómago, piel, lo que sea, ¿sí? Ok. Teacher. Yes. Y el dolor de cabeza, ¿por qué se dice headache y no headache? Headache. Porque esa es la pronunciación. Headache. Así tiene que ser. Headache sería. Headache. Ok. Headache, creo que la verdad se puede decir de las dos formas, dependiendo de dónde estén en la región. Okay. Sí, porque él ha escuchado de las dos formas, headache or headache. ¿Ok? Entonces, neck pain, teacher. Oh, neck pain. Neck pain. Yeah, neck pain, ok. Neck pain, neck dolor pain. De cuello, neck. Neck es cuello. No, knee. K-N-E-E. K-N-E-E. Knee. Knee. Sí, exacto. Entonces, neck,
Neck significa cuello. Okay. Sí. Lo otro es knee pain. Knee pain, ok. Dolor de rodillas, ok. Knee rodillas. When I have knee pain, I apply muscle cream. Exactly. Okay, perfect. Awesome. You apply, okay? So you don't take cream, okay? No se toma la crema, ¿no? No es crema, es la que echamos a los frijoles o a los plátanos. I apply. Okay? So whenever I have knee pain, I apply muscle cream. Allí cambia lo que es el dolor de rodilla, o sea, como está configurado la descripción de header. ¿Cómo es? Headache. Ajá. Pensé yo que iba a agregarle también, porque es casi como también el dolor de estómago se le agrega el. Exacto. El ache. Entonces pensé yo que sería knee ache. No, es que suena un poco raro, la verdad. ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Tienen su propio nombre, la verdad. Algunos le dicen pain y otros se le dice ache, ¿ok? Entonces, ache más que todo se utiliza para cabeza y estómago, ¿ok? Entonces, headache or headache o sería muscle ache. Bueno, también puede decir muscle ache cuando le duele el músculo, algún músculo, ¿ok? ¿Cómo muscle ache? Muscle ache, yeah. My muscle aches, ¿ok? Me duele el músculo, my muscle aches. ¿Ok? Pero nuevamente eso es cuando se acaban de lastimar algo, están teniendo un accidente. No se dice mucho. ¿Ok? Ya. My muscle age. Y más que entonces, todo para parar de músculo, ¿sí? Entonces sí está bien. Sí, I have. La headache. Siempre tengo que agregarle, porque si le dejo solo when I, no sería correcto, ¿verdad? Pueden decir when I, pero whenever significa siempre que pasa eso. Okay, whenever, siempre que, ¿ok? El otro es when, cuando me duele la rodilla. Exacto, sí, cuando me duele la rodilla. Significa que a veces sí, a veces no, cuando querés, ¿ok? Whenever es como siempre, ¿ok? Muchas gracias, profe. Ok, ya sabes, ¿ok? Entonces, whenever sería siempre que. Whenever. Okay, whenever, siempre que sucede algo. Ok, entonces sería headache, sería también stomach ache. Serían las principales, stomach y headache, son los que utilizan más que todo con ellos. Y hay otras, pero lo más comunes son esos. Aquí tenemos neck pain, para el cuello decimos neck pain, y para las rodillas también decimos knee pain. ¿Para codo? ¿Brazo, antebrazo? Brazo, antebrazo, ok, this is elbow pain, sí, decimos pain. Decimos pain. También. Sí. Ok, gracias. Sí, decimos pain, más que todo es para cabeza y estómago. Creo que es para más que todo para cosas así que básicamente la cabeza es un hoyo, ¿verdad? Que está, tenemos el cráneo y adentro están muchos órganos. Igual el estómago, que es una gran bolsa. Entonces, creo que el ache se utiliza más para cuando son cosas grandes, ¿no? Que incluye mucho. Entonces, la cabeza es grande, contiene nuestros ojos, el cerebro, todo. Bien. Y el estómago contiene toda la comida, contiene muchas cosas. Y en cambio, mi pain y cuello es como que el músculo en sí. Sí, okay. Solo un. Solo un músculo, sí. Solo un elemento, digamos. Un elemento, exacto, parte, sí. Una parte, exacto, más específica. Sí, ¿ok? Entonces, okay, gracias por eso. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Oh, ok. ¿Quién está tosiendo? Creo que alguien necesita unos cough syrups. Ok. Necesitan jarabe para tos. So, how would you say that in English? ¿Necesito jarabe para tos o pastillas para tos? ¿Cómo dijeras eso en inglés? Whenever I have... I need cough syrup. Whenever I cough, I take some cough syrup. I need some cough syrup, okay? Perfect, I need cough syrup. Okay, great job. I need cough syrup. Or cough drops. Lo mismo, básicamente. Solo en diferentes presentaciones. Ya sea en pastilla o en jarabe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No. Oh, ok, perfecto, muy bien. Entonces, veamos qué más tenemos aquí. Sí, entonces, whenever I have a cold, sería I take cold pills, and whenever I have a headache, I take aspirin, ¿ok? Perfect. Teacher, ¿sí? ¿Puede repetir la pronunciación del antiácido? Antiácido.
Antiacid. Ya sería la pronunciación. Antiacid. Okay. So antiacid, aspirin, muscle cream, cough syrups, cough drops, cold pills, and eye drops. Okay. Okay. Okay, perfect. So those will be the medications that are common. Okay. Serían los medicamentos comunes que conocemos. Okay. So now let's move on. Okay. And let's talk more about something else. So now, who wants to read this objective for me? ¿Quién quiere leer este objetivo para mí? By the end of this class. Okay. Sure. Yeah. Yeah, you can read it. Yeah. Giovanni? All right. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives additionally. You will also practice a conversation with illustrative. How this topic is used in real life setting. Okay, in real life setting. Okay, perfecto. Entonces, aprenderán cómo utilizar imperativos positivos y negativos y practicarán una conversación en donde tú utilizas este tema, ¿ok? Y bueno, muchas gracias, Giovanni. Y pues, sí, lo siento, Génesis. Yo sé que querías participar, pero sí, ahí te ganó. Perdón, okay. No hay problema. La próxima vez sí hay que dejar que Génesis hable, ¿ok? Quiere participar mucho. Ok, primeramente, es imperativos. ¿Qué serían los imperativos? ¿Alguien sabe? Imperativos. Es como una orden. Exacto, como una orden. Por ejemplo, lo que le dicen las madres a sus hijos, ¿no? Tómate tu medicina, come, vení a comer. Cosas así, órdenes. Entonces, imperatives. Okay. Oh, ¿qué sería imperativo? Negative and positive. Ya, yeah, negative and positive. Entonces, serían órdenes positivas y negativas. Entonces, ¿cuál sería una orden positiva? No hagas eso. Positiva. No hagas A positiva. Sí, positiva. Tómate, sí. Tómate la medicina, exacto. La medicina. Ok. Comete los vegetales. Ok, comete los vegetales. Esos son imperativos positivos. No hagas eso. O no saltes. No toques eso. No saltes, te va a doler la muela. Ajá, exacto. Entonces, sí, esos son los imperativos, ok. Sí, ok, muy bien. Noria, hello. How are you doing today? How are you doing, Noria? How are you doing? I feel fine. Great job. Yes, exactly. Great. Very good. You remember. I feel happy. You feel happy. Okay, why? Yes, but why do you feel happy? That is por estar sana este día. Oh, for being healthy. Okay, for being healthy this day. Okay. So I'm happy. Because I'm healthy. Okay? So I'm happy because I'm healthy. Okay? I'm happy because I'm healthy. Okay, great job. Great job, Doria. So estoy feliz por estar sana. Entonces, estar sano o sana sería healthy. I'm healthy, okay? Okay, perfecto. Entonces, me alegro mucho por ti, Noria, okay? I'm really glad for that, okay? Me alegro mucho por ti. Okay. So then we're gonna look at some conversation and some imperatives, okay? So as always, the YouTube video doesn't work, so we're gonna open it. Okay, and then we have this conversation in the doctor's office, okay? Entonces, okay, so then who wants to be Dr. Jung and who wants to be Miss West? Okay, Miss West, okay? Okay, Dr. Young, okay, please. So let's start in 3, 2, 1, let's go. Hello, Mr. Guiz. Miss West. Miss Guiz, how are you today? Miss West? Hello, Miss West? No, I'm sorry, not so good. Okay, so, great. What's wrong exactly? I'm exhausted.
Okay. I'm exhausted. Okay, tenemos dos voces diferentes. Okay, muy bien. Sí, tiene una doble personalidad. Double personality. Okay, sí, está bien, hagámoslo. Okay. Why are you so tired? Mm-hmm. I don't know. I just can't sleep at night. I don't know. I just can't sleep at night. Okay, that's great. Yeah, that's fine. Okay. Dr. John? Okay. Let's take a look at you. Mm-hmm. Okay, a few minutes later. Oh. John? I'm going to give you some pills. Some pills, okay. Every night after dinner. After dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks. Thanks, Dr. Young. Okay, Dr. Young, okay? So it's thanks, okay? Genesis? Thanks. Thanks. No, it's thanks. Thanks. Está diciendo thanks, y eso suena como dieces. Tienes que decir thanks. Thanks. Como una S. Thanks. Okay, that's better. Thanks. So, all right. Thank. Okay, thank you. Okay, try saying thank you. Okay, wait a second. Thank you. Okay, perfect. Okay, today we are very loud. Okay, everyone wants to participate, and even the dogs, okay? Hasta los perros quieren participar ahora. Okay, entonces, Genesis, decíamos, thank you. Dice, thank you. Thank you. Thank you, okay. So, thanks. Thanks. Okay, that's much better, okay. Antes estaba diciendo como thanks. Yes, thanks, okay? Thanks, okay, perfect. All right, so, thanks, okay, Miss Young. Okay, so let's look at the vocabulary from this conversation, okay? How are you today? ¿Cómo estás hoy? Not so good. Entonces aquí ya tenemos otra forma de responder, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, how are you? Podemos decir, not so good. No tan bien. Okay, no tan bien. Not so good. Okay. So, what's wrong exactly? Exactamente, ¿qué tienes de malo? Okay, ¿qué está mal? So, what's wrong? ¿Qué está mal? Me siento exhausta. Mm-hmm, exacto. I'm exhausted. Me siento exhausta, ¿sí? ¿Qué te pasa? Yeah, ¿qué te pasa? What's wrong? Exactamente. Exactamente. Exactly. What is wrong? Wrong. ¿Qué te pasa? Significa ¿qué está malo? Okay. Okay. Entonces, what's wrong exactly? ¿Qué te pasa exactamente? Entonces, what's wrong? Es una expresión que significa ¿qué te pasa? Okay. O qué tienes de malo, ¿no? Pero normalmente no se le dice quién tienes de malo la persona. Ok, porque realmente tiene muchas cosas malas. Somos seres humanos y pues nadie es perfecto. Ok, pero por eso no podemos decir qué tienes de malo. Suena un poco extraño y no suena muy polite, ¿no? Sino que decimos qué te pasa. What's wrong? Ok. Entonces, cuando te preguntan Genesis, what's wrong? ¿Qué dijeras? I am exhausted. Okay, I'm exhausted. Exhausted, okay, perfect. I'm exhausted, great. So, estoy exhausta. Muy bien, muy similar, exhausta. Oh, cansada. Okay. Cansada, muy bien, exhausta, cansada. Okay, I'm demasiado cansada. Fatigada. Okay, I'm be happy? Yes. Yes. Okay, I'm be happy? Like this? ¿Es esto correcto? I'm be happy? No, no. I'm happy. I'm happy, perfecto. I'm happy, entonces esto no es, sería I'm happy. Okay. Puedes decir
please be happy. Por favor, sé feliz. Okay. Okay. Por favor, sé feliz. Cuando le rompan a alguien, ¿verdad? El corazón. Por favor, sé feliz. Ya, yeah, okay. No. Please be happy. Okay, please be happy. Por favor, sé feliz. Okay. Con alguien más, with someone else. Okay. Sí, entonces no digan be happy. Okay. Digan I'm happy. Okay. I'm perfect. Happy. So, why are you so tired? Okay. ¿Por qué estás tan cansada? Okay, why are you so tired? ¿Por qué estás tan cansada? I don't know, I just can't sleep at night. Okay, no lo sé, solo no puedo dormir anoche. Okay, entonces sí sabe, no sé por qué dice que no sé. No sé, solo no puedo dormir. Entonces, ¿para qué dice no sabe si se sabe? ¿No? Entonces, aquí está una expresión muy mala, ¿no? No lo sé, no puedo dormir anoche. Okay, al parecer también la enfermedad no la deja pensar bien. Okay. Entonces sería solamente I just can't sleep at night. No, no, porque solamente I just significa solamente. Entonces, ¿cómo va? Porque dice, no lo sé, solamente no puedo dormir durante la noche. Ahí está especificando, ¿no? Por eso se utiliza el solamente. Pero si solo vas a decir la oración esta sin el don't know, puedes decir I can't sleep at night. Te olvidas del just. ¿Ok? Porque just significa solamente. Cuando está especificando, entonces sería just. I can't sleep at night. Exacto. So I can't sleep at night. No puedo dormir durante la noche. Okay. Entonces puedes decir I don't know. I just can't sleep at night. O I cannot sleep at night. Nos olvidamos de just. Okay. I don't know. Oh, I don't know. Yeah, I don't know. No sé. No lo sé. No lo sé. I don't know. Okay, so I don't know. Okay, no lo sé. Okay, no lo sé. No lo sé. Okay, no lo sé. I don't know. Okay. Perfecto. So no lo sé. Solo no puedo dormir durante la noche. Sería no puedo dormir durante la noche. I cannot sleep at night. Si solamente no quieren decir el I don't know. Okay. Y luego dice, let's take a look at you. ¿Qué significa eso? No se mira bien. Okay. Let's take a look at you significa hagámoste un chequeo. Look. Let's take a look, okay? A look at you significa mire, significa te, let's have a look at you, miremote. Okay? Pero observarte. Observarte, pero como eso sonaría raro, la traducción al español sería hagámoste un chequeo. ¿Ok? Let's take a look at you. Hagámoste un chequeo. O te haremos un chequeo. Te haremos un chequeo. Sí, exacto. Te haremos un chequeo. ¿Ok? Pero realmente cuando le dices let's take, significa hagamos. Hagamos un chequeo. Entonces, let's significa nosotros, todos los participantes, ¿no? Por eso nosotros decimos let's go. Vámonos. Sí. Vámonos. Let's go. Let's take. Let's go party. Vámonos a la fiesta. Vámonos a la fiesta. O a festejar, ¿no? También sería let's go eat lunch. Vamos a almorzar. Ok, vámonos a almorzar. Ok, entonces significa we. Significa nosotros, ok. Entonces, let's take a look at you. Hagámoste un chequeo. Ok. Ok. Ok, perfecto. Entonces, let's take a look at you. Otra forma sería literal, miremoste. Miremoste. Entonces suena raro. Sería hagámoste un chequeo. Ok, okay. Ese sería el contexto. Luego tenemos, I'm gonna give you some pills. Te daré unas pastillas. Recuerden que pills sería pastillas. Sí. Ok, pastillas. Hablando, teacher. Sí. Pills no fueron mencionadas en la slide anterior, en las pastillas. Sí, o sea, no me recuerdo si estaban. Sí, sí estaban, copios, pastillas para la resfriado, sí. Pastillas, sí, copios, sí. Entonces estaban, ok, copios, ok. Entonces te daré unas pastillas, I'm gonna give you. Ok, I'm going to give you significa te daré unas pastillas, ok. Píldoras, muy bien. Te daré unas píldoras. Unas píldoras, ok, perfecto. Te daré unas píldoras. Tomes una
Cada noche antes de la cena, después de antes, la cena. Después de la cena. After significa después. ¿Ok? Después de la cena. Muy bien. Entonces, diner significa cena. Diner significa cena. Y every night, cada noche. Cada noche. Cada noche, every night. Ok, perfecto. Tómate una cada noche. Tómate una cada noche después de la cena. Muy bien. Algo que deben saber es que tienen que tener cuidado con la pronunciación de dinner. ¿Ok? Fine. Porque ahí me mencionaron diner y diner es otra cosa. ¿Ok? Ah, diner okay. Se escribe así, diner. Diner. Ok, es diner. ¿Quién sabe qué es diner? No sé. Sí. Dinero. Es como el comedor. Ah, o sea, es el local. El local, ah. Exacto. Comedor, local. Eso es un diner, un local. Entonces, un local donde se come. Ajá, por eso se llama dining room, porque ahí comes. Entonces, dining room es otra cosa. Sería dining room, sería, ¿cómo sería en español? Comedor, sí, eso, se me olvida el español a veces. Ok, comedor, muy bien. Entonces, dining room sería comedor. Dinner sería cena y diner sería comedor, el local, ¿no? No el cuarto de la casa, sería el local. Entonces, sería, ustedes van a un diner, por eso se llama diner. ¿Ok? Vamos a un diner, dicen en Estados Unidos. Let's go to a diner. Vamos a un comedor. ¿Ok? Entonces, un restaurante donde sirven cualquier cosa de comida. ¿Ok? Que las personas pueden ir a la noche. And, ¿ok? So, and don't drink coffee, tea or soda. So, coffee, café, tea, sería té y soda, soda. ¿Ok? Anything else? Sería, don't work too hard. ¿Qué significa eso? Don't work too hard. No te preocupes, trabaja duro. No, 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 no es eso, no es eso. Sí, no te preocupes, trabaja duro. No, 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 no trabajes demasiado. No, te, no trabajes demasiado. Don't work too much significa no trabajes tanto o no te sobreesfuerces. Okay. No te sobreesfuerces. Don't work too hard. No te sobreesfuerces. ¿Ok? No te sobreesfuerces, no trabajes tanto. Don't work too hard. Okay, entonces Genesis, don't work too hard. Your English is great. Okay, no te sobre esfuerzo. Tu inglés es perfecto. Okay, muy bien. So, así se utiliza don't work too hard cuando le quieren decir a alguien, no te preocupes tanto, no te obsesiones con eso, no trabajes tanto, no te sobre esfuerces. Okay, don't work too hard. Okay, ¿alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Me. Okay, Gloria. What is the difference between use so and to? Because the first example is so tired, and the second is too hard. Okay, so tired is too hard. Okay, la única diferencia es, bueno, si las dos significan muy, ¿no? Pero so tired. Literalmente significa muy cansado, solo para decir muy. ¿Okay? ¿Ok? Y el tú, en este caso, utiliza una forma muy negativa. Too tired, demasiado cansado. ¿Sí? Entonces sería el tú significa demasiado y el so significa muy. Ah, ok. Esa es la diferencia. Entonces sería tú demasiado, algo demasiado es algo negativo. Significa que ya es demasiado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, okay. So significa muy, solamente muy. No es nada negativo. Y tú, ahí sí es negativo porque es demasiado. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿otra pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente, ¿ok? Tenemos ya esto. Y ahora veremos los imperativos, ¿ok? Aquí es lo que les digo, ¿no? Les decía de que los imperativos son como tipo órdenes, ¿ok? ¿Quién me puede leer la primera? Take a pill every 4 hours. Ok, take a pill every 4 hours. Ok, perfect. So, let me, give me just a second. Ok, I'm gonna share it again because something was wrong, was not working well. Ok, so take a pill every 4 hours. ¿Qué significa esto? ¿Qué me puede decir? Toma una pastilla cada 4 horas. Exacto. So, tómate una pastilla. Tómate
una pastilla cada 4 horas. ¿Ok? Porque es imperatives. ¿Ok? Entonces tienen que hacer como casi orden. ¿Ok? Tómate una pastilla cada 4 horas. ¿Ok? Luego tenemos rest in bed. Rest in bed. ¿Qué significa eso? Descansa en cama. Descansa en cama, ¿ok? Descansa en cama. ¿Y quiénes están descansando en cama? A las personas que deberían descansar en cama. Los que están más de salud. Los que están más de salud, los que tienen más de 60 años, según Nayib, que tienen que quedar en casa y no tienen que ir a trabajar y les va a pagar. Las embarazadas, perfecto. Entonces, esas tienen que descansar en casa. Entonces, tenemos que decirles. A casa, no sé por qué dije casa. Sí, ya, y se me confunde todo con español ya. So, descansa en cama. Descansa en cama, sorry. No me van a confundir. House es casa y cama es bed, ¿ok? Descansa en cama. Muy bien. ¿Y drink lots of juice? ¿Tomar suficiente jugo o bastante jugo? ¿Tomar? ¿Bastante jugo? Sí, ajá, pero ¿tomar? Beber. ¿O beber? No, beber está bien, tomar o beber. ¿Suficiente? ¿Eh? ¿Suficiente? No. Mucho, no, sería mucho. Ok, mucho jugo, lots, mucho. Ah. Pero tomar o beber, no importa. ¿Es esto lo que dice el imperativo? ¿Tomar o beber? Toma, en este caso, toma mucho jugo. Tómate mucho jugo, sí. Toma mucho jugo. Ok, recuerda, es imperativo, es una orden, ¿ok? Ok. Entonces, en este caso, una persona enferma tiene que seguir las indicaciones del doctor. En este caso, los doctores pueden darles órdenes. Toma esta pastilla cada 4 horas. Descansa en cama y toma mucho jugo. Ok, sería lots of, significa mucho. Ok, lots of, mucho. Ok, toma mucho jugo. Y luego tenemos esta, don't work too hard. ¿Qué era don't work too hard? No te esfuerces mucho. No te sobreesfuerces. Muy bien, perfecto. No te sobreesfuerces, no te esfuerces mucho. Hard. Don't stay up too late. No te mantengas. No te levantes, no te desveles. No te levantes. Sí, no te levantes. Sí que dice stay up. Es mantenerse despierto, ¿ok? Stay up, mantenerlo despierto, ¿ok? Básicamente es no te desveles, no te mantengas despierto esta tarde, no te mantengas despierto hasta tarde, ¿ok? Hasta tarde en la noche. So, básicamente no te desveles, don't stay up late, no te desveles, así se diría. No te desveles, don't stay up late. Entonces ya saben qué decir a sus hijos, ¿ok? Don't stay up late sería no te desveles. Don't stay up late. ¿Ok? Que aprendan un poco de inglés sus hijos también. Don't stay up late, díganles. ¿Okay? Don't stay up late. Desvelen. Ok. Luego tenemos don't drink soda. ¿Qué significa eso? No tomar soda. No tomes soda. No es tomar. Ok, sí. Ahora estamos hablando de imperativos, órdenes. No tomes soda, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos los imperativos negativos? Lo hacemos con el don't, que sería el verbo, don't work, y complemento. Complemento. Ok, perfecto. Entonces, esa sería la estructura. Don't work too hard. Don't sería el don't, el verbo sería work, y too hard sería el complemento. Ok. Entonces, en este caso, if you have a cold, take cold syrup. Don't drink cold drinks. Ok. ¿Qué significa aquí? Okay, so if you have a cold, take cold syrup. Don't drink cold drinks. ¿Qué estamos diciendo aquí? Si tienes un resfriado, if you have a cold, toma jarabe para la tos. Perfecto, jarabe para la tos, muy bien. No tomes bebidas frías. Bebidas frías, ¿ok? Entonces aquí están intentando engañarnos porque dicen cold, take a cold syrup, don't drink cold drink. Aquí estamos utilizando dos cold, pero recuerden que cold también significa resfriado, entonces aquí significa resfriado, no significa si tienes frío, toma un jarabe para tos, ¿ok? No tomes bebidas frías, no quiere decir eso. If you have a cold significa si tienes resfriado, ¿ok? Me. Nuevamente, don't drink cold drinks.
el code que puede ser utilizado con sustantivos requiere un sustantivo para poder funcionar. ¿Por qué? Porque los adjetivos como code necesitan un sustantivo para modificarlo. Esa es su función. Los adjetivos modifican sustantivos. Entonces siempre lo van a encontrar como cold drink, cold bed, cold heart, cold woman, cold man. ¿Ok? Drink, como adjetivo, cold. Junto al sustantivo. ¿Ok? Y si solo encuentran I have a cold, ya no sería un adjetivo, sino que ya sería un noun, un sustantivo, a cold. ¿Ok? ¿Cómo identifican un noun? Los sustantivos tienen el a, an, or da. ¿Ok? The cold, a cold. ¿Ok? Si tienen el a, or an, y el da, significa que están hablando de un sustantivo, ¿ok? Debido al artículo. ¿Ok? Mm-hmm. Entonces, take soft syrup, tómate jalada para tos, y don't drink cold drinks, no tomes bebidas frías, ¿ok? Example, please. Example, what kind of example? De la otra forma. Sustantivo y... O sea, de lo que estaba... Sí, por favor. A cold is bad. Ok, aquí tenemos un resfriado. Un resfriado es malo. Es malo, ok. Es malo. Y luego tenemos... Cold people don't care about the death of coronavirus patients. Okay? Entonces, luego primero tenemos a cold is bad. Tenemos a cold, celebramos el A. El A es un artículo. Cuando la regla del español dice, o el inglés también, en ambos idiomas actualmente, la verdad, en ambos idiomas, cuando uno se tiene un A, un N, o un o una, un da o el, un artículo básicamente, en ambos idiomas, por cierto, es un sustantivo, ¿ok? Esa es la regla. Si ponen un artículo antes de un sustantivo o una palabra, esa palabra se vuelve un sustantivo. A cold, da cold, ¿ok? Un resfriado, el resfriado, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de cold, como sustantivo, se refiere a un resfriado. Y lo otro es cold como adjetivo, que va acompañando a un sustantivo siempre. Cold people don't care about the death of coronavirus patients. Las personas frías no les importa las muertes de los pacientes de coronavirus. ¿Okay? Entonces aquí tenemos cold as an adjective. Las personas frías. Las personas frías les importa un pepino, básicamente. Les importa un pepino las personas con coronavirus. ¿Okay? Las personas con coronavirus. ¿Okay? Entonces, coronavirus. A cold people don't care about the death of coronavirus patients. Las personas frías les importa un pepino, las personas con coronavirus. ¿Okay? Entonces, aquí estamos utilizando cold como adjetivo. ¿Ok? Ok. Sí, aquí tenemos cold, ¿sí ves? Dame un segundo. Oh, yeah. So, cold people. Go away. Uh-huh. Cold people. Y ahora no sé por qué me están funcionando mal. Zoom. Ok, cold people. Ok. Entonces, cold people sería el adjetivo. Aquí está, ¿sí ves? Va antes del sustantivo. Recuerden que, a diferencia del español, nosotros decimos persona hermosa, comida deliciosa, cosas así, ¿no? Decimos el adjetivo después del sustantivo, pero en inglés al revés. Decimos el adjetivo antes del sustantivo. Ok. Uh-huh. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Dígame sustantivos, con adjetivos. ¿En inglés o en español? En español, dígame en español. Uno difícil, uno que no se sepan. La más que grande. No, pero como sustantivo y adjetivo. Aquí estás describiendo. Ah, estás describiendo a una persona. Sin el verbo es. Bueno. Podemos, hamaca grande. Hamaca grande, sí. Entonces, en español nosotros tenemos la grande, que es el adjetivo, después del sustantivo. En inglés decimos big hammock. Big hammock es hamaca. ¿Ok? Hammock, hamaca, grande. Big hammock. ¿Ok? Entonces, el adjetivo va antes del sustantivo en inglés. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿todo claro con los imperativos?
Quedamos. Okay. Sí, todo está perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ahora que ya aprendieron cómo se utilizan los imperativos, we're going to do a little activity, ok? We are going to go to the breakout rooms, your favorite rooms, ok? Sus cuartos favoritos, los breakout rooms, ok? Entonces, como actividad, quiero que se digan entre sí algunos imperativos. Quiero que alguien se haga pasar por un paciente y la otra persona tiene que pasar como doctor y le tiene que recomendar qué hacer. ¿Ok? Entonces, empecemos. Sería... Ok, dos a tres personas. Van a ser Va a haber dos o tres personas. Vamos a ver cuatro. Tres a cuatro personas para que se ayuden entre sí, ¿ok? Perfecto. Entonces, empecemos. Por favor, todos métanse a los breakout rooms. Ok, perfecto. Ya se están metiendo. Ok, perfecto. Y Elisa, no, aquí está. Ok, por favor, métanse a los breakout rooms. Tenemos Genesis Fuentes. Could you get into the breakout room? Vamos a ver. Génesis, ¿estás ahí? Hola, Génesis. Okay, let's move on. Okay, hey, everyone. Okay, so did you understand the activity? ¿Entendieron la actividad? ¿Qué es lo que iban a hacer? Uno se tiene que hacer pasar por médico y otro por enfermito. Ajá, por enfermito, exacto. Entonces, ¿qué, un médico que me quiere decir quién quiere ser médico? Vaya, Betty es la enferma. Ok, hay que aprovechar tu tos, ok. Ok, entonces, ¿qué le dijeras al médico, Betty? Diría... Se me olvidó. I'm so bad good? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Ay, que me siento mal. I feel sick, ¿ok? ¿Puedes decir I feel sick, ok? I feel sick. Ok, you can see my screen? ¿Pueden ver la pantalla blanca? Sí. Ok, perfecto. Entonces, I feel sick, me siento enferma. I feel sick. I feel sick. I feel bad. I don't feel so well. Okay, creo que esta es la última que queriste decir. Well. I don't feel so well. Okay, perfect. So, what do you have? ¿Qué tienes, Betty? Tos. Okay, cough. I have a cough. I have a cough. Okay. I have a cough. Tengo tos. Okay, tengo tos. Muy bien. So, the doctor, who is the doctor? I have a conjunctivitis. El doctor tiene conjuntivitis. No, and me. Okay, sí, es que pregunté, ¿y el doctor qué dice? Tengo conjuntivitis. Okay, Felipe, are you the doctor? Yes, I am. Okay, so what would you give to Betty? What would you say to her? ¿Qué le dirías? Don't drink cold. Don't drink? Don't drink cold. Okay, cold drinks. Cold drinks. Yeah, don't drink cold drinks. And take a pill for 4 hours. And take a pill? For 4 hours.
Oh, every 4 hours, okay? Every four hours. ¿Pero qué clase de píldora? Coffee. Okay, sería a cup drop. A cup drop every 4 hours. Okay? Don't drink cold drinks and take a cough drop every 4 hours, okay? Perfect. All right. So then you told me, Allison, that you had conjunctivitis, right? So I have... Yes. I'm so sorry to hear that. I have conjunctivitis. Okay? So, Osmin, the other doctor, okay? ¿Qué tiene que hacer Allison? What does she have to do? You drink a tea? ¿Eso está correcto? No. ¿Cómo sería lo correcto? Sería de colocarse o ponerse en los ojos algo. Okay, pero tampoco tienen que decir you drink. Tienen que decir drink. No tienen que decir you. Drink. Okay, drink. ¿Y qué tienen que tomar, dices? Sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices que tienen que tomar? Tomar. Colocarse, diría. Colocarse, apply. Entonces sería apply en este caso, okay? Apply some eye drops to your eyes. Okay, aplica una gota para los ojos a tus ojos, okay? Apply some eye drops to your eyes. Yes? And me, medic. My doctor? Cream. My doctor, A. Cream. No me dio gotas, me dio cremita que cream. Es gigante porque queda feo el ojo. Oh, no. Okay, so eye cream, okay? So, my doctor gave me eye cream. Que queda para los ojos, okay? My doctor gave me eye cream. Okay, perfect, great. Okay, so continue. Okay, perfect. So, we're going to end the lesson now, okay? So, you can just discuss for 15 seconds more, okay? You can chat between you while we wait for the rooms to close, okay? So, just chat what you can and discuss what you learned. Giovanni, can you hear me? Podría ser la... Okay, ¿todos me escuchan? Okay, perfect. Okay, eso sería básicamente el ejercicio. ¿Quién hizo el ejercicio o quién se confundió? Yo. Me. No, pero no me confundí. Ok, sí, pero yo te ayudé. Ok, en el grupo 1 los ayudé, pero los otros grupos, ¿cómo les fue el ejercicio? ¿Pudieron no, realizarlo? Solo... Sí, en realidad lo estábamos haciendo. Estábamos practicando lo que es la forma en cómo hacerlo. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de este último ejercicio? ¿Cómo? Para decir ojos y cómo. Primero. Okay. Ok, ahora todos quieren participar. Ok, muy bien. ¿Para decir qué? ¿Para decir qué? Ojos irritados. ¿Cómo se podría decir? ¿Tengo los ojos irritados? I have sore eyes. Tengo ojos irritados. En mí. Ok, perfecto. ¿Y tú? ¿Allison? Yes. You, teacher. I have sore eyes. Ok, perfect. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Los ojos lagrimean mucho? Ok, so, los ojos lagrimosos, ok. ¿Verdad? Sería tearing eyes. Right.
not crying, tearing. Tearing eyes. Porque eso de tears, okay? Tearing eyes. Okay, tengo ojos. ¿Cómo era? ¿Llorosos? Llorosos. Llorosos, llorosos, okay. Tengo ojos llorosos. Okay, o lagrimiantes, la cosa, lagrimiantes. Miantes, okay, perfecto, lagrimiante. En este caso, las lágrimas se les dice tears. Lágrimas, tears, okay? Tears, las lágrimas de los ojos, the tears of the eyes. Okay? Y al parecer hoy estamos muy, muy ruidosos, okay? Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de terminar la clase? ¿Cómo se dice conjuntivitis? Conjunctivitis. Muy parecido, conjunctivitis. Conjunctivitis. Así, conjunctivitis, conjunctivitis, ¿ok? Okay. Toda la pronunciación cambia casi un poco el spelling, cómo se escribe. Pero la verdad es que aparece mucho, conjunctivitis, ¿ok? Sinusitis. Sinusitis, ¿ok? No cambia. Sí, no cambia, solamente son tiene diferente expresión, sonido. Sonido, exacto, pronunciación. Exacto, sinusitis. Creo que se cambia, ya, sinusitis, ya. Yeah. Also known as rhinosinusitis, sinusitis, ¿ok? Ah, sí, es que está la sinusitis y está la rhinosinusitis. Ah, ok. Ok, pero básicamente es lo mismo, solo que cambia la pronunciación. Es sinusitis y rinofaringitis. Ah, rinofaringitis. Bueno, pues en inglés se dice rinosinusitis, no dice faringitis, ¿ok? Ahí sí cambia. Sinusitis o rinosinusitis. Sinusitis, also known as rinosinusitis, ¿ok? Pero son dos estados diferentes, sí. Eso sí. Ah, ok, sí son dos estados, ok, muy bien. Entonces, sinusitis y rinosinusitis, ¿ok? Great. Ok, sí. Bueno, entonces, todos, eso sería todo por hoy. Ya aprendimos bastante enfermedades, como decir que uno tiene ojos lagrimiantes, sinusitis y todo lo demás. Y pues, sí, ya casi terminamos la sección 2, ¿ok? Así que mañana la terminamos y luego pasaríamos el jueves a la sección 3. Así que vamos súper bien. Así que yo sé que pasan muy ocupados, pero el fin de semana intenten terminar ya la sección 2, porque ya la terminaremos, ¿ok? Perfecto. Entonces, pues espero que todos se mejoren de salud porque veo que están un poco enfermos. Cuídense mucho, sigan las indicaciones, no sean como los locos que están aquí en el país, ¿verdad? De que les dicen que están enfermos y salen a vagar, ¿verdad? O les dicen no salgan y es lo primero que hacen, a fiestas y a conciertos y todo eso. No sean así. Cuídense, ¿ok? Porque el virus no es algo, está peor, todo va empeorando. Así que incluso ahorita ya son las 10, ya va a decir Nayib Bukele algo de las noticias, ¿ok? Sobre la situación. Dijo que no hay casos existentes por el momento. Ah, bueno, perfecto. A poner toque de queda, ¿va? Ok. Así que no sabemos qué va a pasar, pero pues espero que no nos pase nada y pues, pero sigan las indicaciones, ¿ok? Para que no les pase nada. Ok. Bueno, todos, nos vemos entonces mañana. Espero que les haya gustado la clase. Y pues sí, hasta mañana. See you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Good night. See you later. Bye bye. Nos vemos mañana, primero. Bye bye.